Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarles a todos, esperando pues que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo, en su lugar, ¿verdad? Para estando pues de la manera más cómoda para poder recibir una sesión más, una sesión número 3, ¿verdad? Y pues superando, ¿verdad? La situación climatológica que estamos viviendo. Primero Dios ya nos alumbre el sol, ¿verdad? Muy pronto. Y pues poder ir superando, ¿verdad? Lo que está sucediendo en este momento. Dios mediante nos dé pues siempre la oportunidad y teniendo pues siempre la fe puesta en Él, que vamos a estar bien. Hace un momento les compartí el archivo, el cual vamos a utilizar para la clase. Vamos a revisar pues el objetivo y vamos a iniciar en este momento. Voy a compartir con ustedes pues la presentación acorde al objetivo de esta jornada. Sesión número 3. Ahí está. Como objetivo, ¿verdad? Primordial, vamos a revisar un poquitito, ¿verdad? Ciertas combinaciones que hemos venido trabajando desde ya. Si ustedes se fijan, desde la sesión número 1 fui incorporando algunos métodos abreviados, algunos shortcuts que se les llama también, algunos atajos o combinaciones de tecla que se utilizan para lo que es la navegación dentro de las hojas de cálculo. Algo bien importante, ¿verdad? Que desde este nivel en el cual ustedes se encuentran, un nivel básico, vayan optando por ese tipo de formas de poder seleccionar, de poder elegir la información dentro de nuestras tablas, como objetivo general de agilizar lo que es la navegación dentro de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Entonces, para lo que es la selección, a bien, ¿verdad? Nosotros, pues, habitualmente utilizamos el mouse. Es lo que tenemos, pues, a la mano y a lo que muchos, pues, estamos acostumbrados, ¿verdad? Al uso exclusivo del mouse. Entonces, dentro del mouse, ¿verdad? Ya, pues, la mayoría conocemos que cuenta, pues, con dos botones, el botón izquierdo y el botón derecho, ¿verdad? Son las partes por las cuales está compuesto el mouse y el centro, pues que tiene una pequeña, un pequeño botoncito, ¿verdad? O un pequeño scroll que nos permite, pues, subir o desplazarnos en el área en el cual nosotros nos encontremos, porque el mouse, pues, no solo para Microsoft Excel nos sirve, sino que para todo lo que es el entorno de Windows o para poder trabajar en cualquier programa o aplicación en la cual nosotros nos encontremos. Entonces, pues ya conocemos que este tiene pues dos botones, el botón izquierdo y el botón derecho, los cuales el principal es el botón izquierdo para poder realizar diferentes selecciones, para poder navegar o movilizarnos en una hoja de cálculo. Y acá en este extremo, permítanme. Y acá en este extremo, pues que nosotros tenemos las cuatro flechas cursoras, las cuales pues están en nuestro teclado. Cuatro flechas cursoras, flecha arriba, flecha abajo, a la izquierda y a la derecha. Con ellas también nosotros nos podemos desplazar a cualquier área de las hojas de cálculo. Como bien el día de ayer, pues una de sus compañeras, ¿verdad? Mencionó, ¿verdad? Tengo dificultad con el mouse, pero lo he hecho con las flechas cursoras y la tecla Shift, que es otro método, pues también factible para poder navegar, ¿verdad? Porque eso puede suceder, ¿verdad? En un momento u otro se nos puede tal vez terminar la batería del mouse si este es inalámbrico o pues ya con el uso, ¿verdad? Del mouse se puede arruinar o de inclusive, ¿verdad? El mouse que ya viene incorporado dentro de nuestro teclado en lo que es la laptop también puede tener alguna falla y pues tenemos que continuar con el desarrollo de nuestras tablas y pues podemos utilizar las flechas cursoras directamente para lo que es el desplazamiento o navegación de las hojas de cálculo o del área de trabajo. Entonces, estas flechas, ¿verdad? Nos permiten poder navegar de una forma activa
en lo que es el área de trabajo de las hojas de cálculo. Como mencionábamos en el caso del mouse, el clic izquierdo, aquí quizás hay un pequeño detalle con lo que es la figura, pero sí, si usted observa, está señalado acá en color rojo, que es el clic izquierdo, que al hacer clic, ¿verdad? En la pantalla, ¿verdad? Nosotros pues vamos a poder seleccionar cualquier celda, ¿sí? Podemos nosotros seleccionar cualquier celda, presionarlo directamente y sin soltarlo, hacer la selección respectiva de lo que son los rangos de celdas a los cuales nosotros queremos pues seleccionar. Otro aspecto importante, ¿verdad? Es que cuando nosotros hacemos clic derecho, voy a señalarlo. Hacemos directamente clic derecho sobre él, ¿verdad? Se despliega en todo caso lo que son los menús contextuales, ¿sí? Y esto pues es factible en cualquier aplicación o programa en el cual nosotros estemos, que al presionar el clic derecho del mouse se activan lo que son los menús contextuales. Bien. Otra forma de poder navegar, que también en la primera clase lo mencioné y pues hicieron ustedes pues la práctica respectiva, es mediante la tecla Control, ¿sí? Mediante la tecla Control y las flechas cursoras nos permite navegar o nos permite desplazarnos en sí hasta el final del área de trabajo en el cual nosotros nos encontremos, ¿verdad? Es decir, yo presiono control, flecha a la derecha, me lleva hasta el final de la hoja de cálculo. Presiono control, flecha a la izquierda, me lleva al inicio. Ahora bien, siempre y cuando, dependiendo también de la ubicación en la cual nosotros estemos. Igual, ¿verdad? Con la flecha cursora hacia arriba y la flecha cursora hacia abajo. Debemos de presionar la tecla control y sin soltar, presionamos pues flecha arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha. Entonces, estos son, ¿verdad?, métodos de navegación. A pesar de que los trabajamos pues el día lunes, volvemos una vez más a mencionarlos. Ahora, existe lo que es la selección correlativa a través del teclado. El día de ayer lo estuvimos haciendo mediante el mouse, seleccionando ciertos rangos de celda, pero también existe una selección correlativa o también llamada selección adyacente. ¿Por qué? Porque no tiene una interrupción, la cual es correlativa. Yo presiono la tecla Shift. Sí, nosotros tenemos dos en el teclado. La primera es la que está abajo de la Block Mouse, que tiene una flechita hacia arriba. Si tal vez la pueden identificar, en mi caso está abajo de la Block Mouse. Es una tecla que está en medio entre la Block Mouse y la tecla Control, a la izquierda del teclado. Al lado derecho la podemos encontrar, en mi caso está arriba de las cuatro flechas cursoras o abajo de la tecla Enter, que también tiene una flechita hacia arriba. Al lado izquierdo puede hacer que sea más pequeña y al lado derecho puede hacer que tenga una longitud mayor de forma rectangular, si la pueden identificar. Entonces, presionando la tecla Shift y con las flechas cursoras, nosotros podemos hacer diversas selecciones también, ya sea a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, ¿sí? Esto pues me lo menciono. Porque en el caso, ¿verdad? Vuelvo una vez más a ejemplificar, ¿verdad? En el caso de la compañera el día de ayer, ¿verdad? Que mencionó que lo estaba haciendo con el teclado. Entonces, también, ¿verdad? Hacemos énfasis en una selección correlativa mediante el teclado. Ahora bien, existe, ¿verdad? También una selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Control, Shift y cualquiera de las cuatro flechas cursoras nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo,
de Excel, ¿verdad? Vamos a hacer un par de combinaciones con estas teclas para que ustedes también puedan experimentar el funcionamiento de ellas. Vea, aquí ya combinamos no solamente la tecla Shift con las flechas cursoras, sino que también agregamos la tecla Control. Ahora, existe también una selección no correlativa, como también se ha venido mencionando, o una selección no adyacente, la cual tiene una interrupción, ¿verdad? Es decir, la selección correlativa es aquella de la cual comienza de una celda inicial y finaliza en otra celda. En el caso de la no correlativa, ¿verdad? Yo hago una selección de un rango, presiono control y vuelvo a seleccionar otro espacio de trabajo, otro rango de celdas. Entonces, es una selección no correlativa, una selección no adyacente, porque yo hago una pausa en dejar espacios en blanco entre diversos rangos de celdas, como lo trabajamos el día de anoche, ¿verdad? Donde a ciertos valores numéricos le asignamos un tipo de moneda y a otro rango de celdas le asignamos otro tipo de moneda. A ciertas etiquetas, un tipo de color de fuente y a otras etiquetas, otro color de fuente, por ejemplo. Esto es bastante útil, muy aplicado, ¿verdad? Cuando nosotros pues queremos asignar ciertos formatos de forma grupal a diversas áreas de rangos de celdas, ¿verdad? Asignar un tipo de formato, asignar un tipo de moneda, o bien seleccionar ciertos valores numéricos que nosotros queremos graficar, no toda la tabla, sino que cierta información que está dentro de la base de datos o dentro de la tabla es lo que yo quiero graficar. O yo quiero seleccionar cierta información y la quiero mover a otra área. Estamos, ahí es donde es muy aplicado. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Vamos entonces al ejercicio. Siempre, ¿verdad? Voy a enfocarme en lo que es la parte de la motricidad, ¿verdad? Porque me interesa eso. Considero bien que en el nivel en el cual estamos, pues vamos también desarrollando en algunos lo que es la forma de seleccionar, la forma de hacer clic, ¿verdad? El elegir un objeto, ¿verdad? También todo eso me interesa que lo practiquemos. Si tal vez algunos ya tenemos cierto dominio, ¿verdad? Vamos a tener un poquitito de paciencia para que también los demás compañeros pues se adapten a lo que es la técnica de selección, a lo que es la técnica de elegir objetos, ¿verdad? Porque también todo eso se va desarrollando en lo que es la parte de la motricidad. El primer ejercicio está sencillo. Le vamos a cambiar nombre. Donde dice hoja 1, haga clic derecho, cambiar nombre y le va a llamar puzzles o rompecabezas. Clic derecho, color de etiqueta y elige el color de etiqueta de su agrado. Muy bien, vamos a ver entonces. Me ayuda David Ernesto a leer el concepto que aparece en esta sección de color. Este color que se muestra acá, la información de la guacamaya, por favor. Ah, ok, entiendo. Bien, me ayuda Claudia. ¿Es factible, Claudia, que me lea, por favor? Sí, ahorita. Por favor. Guacamayo. La guacamaya es un ave de tamaño relativamente grande y con muchos colores, donde el rojo, el verde, el amarillo y el azul es uno de los problemas que ha tenido la guacamaya, es que su hábitat natural es la selva tropical, ha sido destruido, así como ser cazado para su comercialización hasta estar en peligro de extinción. Muy bien, gracias. Entonces vamos a completar, ¿verdad?, la figura acerca de lo que la compañera pues nos compartió en la lectura. Bien,
Al lado izquierdo, en la parte de abajo, ¿verdad? Nosotros tenemos el origen que es la celda en la cual se encuentra la primera parte de la figura. ¿Cuál es la primera celda que dice en origen en la celda A7, Andrea Cordero? Ok. ¿Me ayuda Carolina Escobar? La primera celda origen que indica en la celda A7, Carolina. ¿Cuál es la celda origen? La celda en origen es G1. G1, exacto. Entonces, G1, Carolina, ¿a dónde me está indicando que debo de mover parte de la pieza según el destino que me está indicando en esta sección? Según comprendo, esto lo debo de mover en la casilla A. No, aquí me indica. No. ¿Cuál es el A la destino? B4. Ah, destino B4, cierto. Muy bien, gracias Mauricio. Ok, sí, está, de acuerdo Carolina. Entonces, vamos a seleccionar el origen que me indica en la parte de abajo, G1. Mire, voy a hacer un clic y lo voy a llevar a la celda B4. Estamos identificando con este ejercicio origen de celdas, origen de celdas destinos para completar la figura. ¿Me explico? ¿Me doy a entender con el ejercicio? Vamos al siguiente. Celda origen, H1. Celda destino, A1. ¿Estamos? Bien, me hacen el favor, todos los que están en su computadora, yo voy a dejar de compartir y me comparten todos, ¿sí? O bueno, los que estén trabajando en su computadora, me comparten su pantalla para ir viendo que cada uno lo va desarrollando. Gracias. Compartan todo su pantalla. Yo puedo verlas, puedo verlos a todos. Voy a ir haciendo el intercal, voy a ir intercalando pantalla. Ok, gracias, David. Ya vi que comenzó a compartir y ya lo comenzó a desarrollar. Si hay alguna duda, me lo dicen. Vamos leyendo el origen y ustedes van a mover la imagen a la sección de la celda destino. Bueno, y los demás, solamente David me compartió pantalla. Lo que pasa es que no permite que varios compartan al mismo tiempo, Lia. Perdón, ahorita sí, ya, disculpen, se me había escapado desactivar la opción, ya. Ahora sí. Bien, estoy viendo a Esperanza. María de Los Ángeles, ¿tiene alguna duda? Vi que levantó su mano. Sí, solo que yo tengo. O sea, estoy trabajando en la computadora y tengo la tablet a la par porque a veces me cuesta llevar la secuencia de los ejercicios porque muy pequeño veo las letras y me cuesta, entonces decidí hacerlo así, entonces no puedo compartir la pantalla. No hay problema. Cuando lo termine, me manda la foto al WhatsApp. No se preocupe. Ok, gracias. Ya sé que lo está trabajando, ya me lo indicó. Bien, ahora acá veo. Igualmente yo, estoy con tablet y computadora al lado. Está bien. Cuando ya termine el puzzle, el screenshot y me lo manda a WhatsApp. Y le pone ahí su nombre. No se preocupe. Bien, ahorita estoy viendo el de Juan José. El de Katherine. Entonces vamos revisando. Ojo, revise el origen y cheque cuál es el destino al cual lo debe de llevar, ¿sí? Es ahí, ¿verdad?, donde deben de ir revisando. Origen y destino. Origen y destino. Y así van a formar la figura. Para que vean de que en Excel, pues no solo son fórmulas, no solo es una cuadrícula, sino que también podemos jugar con figuras. Luego hay dos preguntas por ahí que me dicen.
¿Qué harías para proteger esta especie que está en peligro de extinción? Hay dos preguntitas. Sugerencia 1, sugerencia 2. Bien, una vez terminemos, porque veo en el caso de David que ya lo terminó, ahí en la celda E13 puede escribir, ¿verdad? La primera sugerencia. ¿Qué haríamos para proteger esta especie que está en peligro de extinción? Y bien, veo que ya algunos pues terminaron de completar el rompecabezas, el famoso puzzle. Noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Dígame, Efraín. ¿Esta página está en la plataforma? Ah, se las compartí en el WhatsApp. Ok, entonces no me fijé, pero no lo estoy haciendo, pero. Abra el WhatsApp, yo se los compartí. En la primera clase yo les mencioné mi forma de trabajo, que es previo a la clase, siempre comparto la plantilla con la que yo elaboro, ¿verdad? La plantilla con la que nosotros trabajamos en la hora clase. Okay, gracias. Cárguela. Ahorita. Ok. Bien, David, ya vi que lo terminó. Puede dejar de compartir. Muy amable. Vamos a ver, Diego. También veo que lo terminó. Solo le faltaría comentar las dos sugerencias para proteger esta especie. Veo que también Esperanza lo terminó. Katherine igual. Con permiso, voy a lavarme la. Ay, Dios. Muy bien, ya recibí el de Marielos, gracias. No sé si colocó las dos sugerencias. Okay. No, todavía no las ha, había, no las he colocado. ¿Verdad? Pero sí, ya vi que me mandó. Gracias. Bien. Katherine, gracias. Puede dejar de compartir. Igual Esperanza, ya vi que lo terminaron. Muy amables.
Uy, vi que le quedó un espacio, Esperanza, ahí en la celda D3. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Ahí está. Muy bien, gracias. Bien. Vamos ahora con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 le vamos a llamar tangrama. Mire, a la hoja de cálculo. Hacemos doble clic sobre la hoja de cálculo. Esta sería otra forma de poder cambiarle nombre a las hojas. Tangrama. Repito, doble clic donde dice 02. Y vamos a colocar un título bastante bonito con la herramienta de Word Art. Mire, menú insertar, mire, Word Art y selecciona de la galería el estilo, el tipo de caligrafía artística que a usted le guste. Repito, se ubica en cualquier área de la hoja de cálculo. Insertar. Acá al lado derecho, mire, busque Word Art y selecciona el que sea de su agrado. Voy a elegir este. Tangrama. Al crear este tipo de diagrama, al crear este tipo de gráfico, esto nos va a permitir también tener una mejor practicar lo que es la selección, lo que es el dibujar objetos, ¿sí? Ahorita aquí no me voy a enfocar en rangos de celdas, no nos vamos a enfocar en selección de celdas, en selección de columna, fila, sino que nos vamos a enfocar en lo que es la parte de objetos. Pregunto, ¿ya estamos todos en esta sección? Si alguien está todavía haciendo el curso, me lo indica. Si estamos todos acá, me colocan pulgares arriba. Ok, David, gracias. No sé si Efraín terminó el primer ejercicio por. Ok, Linda, gracias. Si Efraín, pues lo logró abrir el archivo y completó. Disculpe, después de inicio para el Word Art. Menú insertar. Menú insertar, mire. Acá al lado derecho. Texto Word Art. Cheque. Ya, gracias. Bien, voy a dar un par de minutitos. Bajándole. Buenas noches. Buenas noches, Efraín, dígame. Fíjese que estoy teniendo problemas con la laptop que estoy usando, entonces cuando tengo los dos programas abiertos y más el Zoom Meeting, la aplicación, no escucho nada, me da interferencia. Entonces, yo nomás termine la clase, voy a hacer todos los ejercicios. Está bien, no se preocupe. Oye, Entiendo. vale, gracias. Otra forma, ¿verdad? Yo les comentaba a los compañeros el primer día. Otra manera es que tal vez ustedes se conecten con el teléfono y estén viendo en el teléfono la indicación y estén trabajando en la computadora. Esa podría ser otra alternativa, ¿verdad? Podría ser otra. O si tal vez tienen una tablet, ¿verdad? U otro dispositivo. Donde a través de Zoom se conecten con él y en la computadora pues ya la liberan. Es otra idea, otra alternativa. Bien, entonces, en el caso del tangrama, este es un objeto, este es un word art, ¿verdad? Este es un objeto que si usted hace clic en él, lo puede mover, mire, hace clic y sin soltarlo, lo va a tomar de acá de la orillita, mire, no lo va a tomar de en medio, porque si usted hace clic, no lo va a poder mover. Acá a la orillita, si yo hago clic afuera, se deselecciona. Pero si yo hago clic acá adentro, mire, cuando está este cuadrito, voy a aumentar el zoom.
Cuando está este recuadrito, aquí es donde usted lo selecciona y lo mueve a cualquier área de la pantalla, del área de trabajo de la hoja de cálculo. Vale. ¿Cómo vamos a comenzar a hacer este dibujo? Primero que nada, en el menú insertar, se viene acá a formas. Depende de la versión que tengamos. En algunas versiones aparece como ilustraciones. Insertar ilustraciones. En mi caso está directo. Insertar, mire, formas o ilustraciones y va a seleccionar un cuadrado. Este cuadrado usted lo va a dibujar desde la columna F, G, H, I. Vamos a seleccionar cuatro. Y lo va a llevar hasta la fila 16. Ahí lo suelta. Lo dibuja acá en el menú Insertar, Ilustraciones o Formas. Selecciona el cuadrado y lo dibuja. ¿Estamos? Si usted le quiere cambiar de color, teniéndolo seleccionado, mire, hacemos clic sobre él, en la parte superior se activa herramientas de dibujo o formato. Hago clic en formato y acá en estilos de forma puedo elegir un color, el color que sea de su agrado. Elija uno, cualquiera. Vale, ahorita estamos como haciendo la base del dibujo. Ahora me voy con los triángulos. Voy a hacer clic acá afuera, insertar, formas y voy a elegir triángulo isósceles. Si no, acá al centro está, mire, en formas básicas. Triángulo y lo voy a dibujar más o menos así. Mire, pero el que usted ha dibujado está de una forma y aquí en el ejemplo está como cabeza abajo. Vamos a darle vuelta. ¿De acuerdo? Voy a aumentar un poquitito más el zoom. Mire. Las formas o las figuras tienen este elemento. Es como para girar, ¿sí? Como para girar. Aquí voy a hacer un clic y sin soltar, mire, lo giro. Hago clic con el mouse y sin soltar le voy dando vuelta. ¿Ya? Ahora hago clic con el mouse y lo muevo. Más o menos ahí. Mire, ya lo pusimos cabeza abajo. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Yo tengo una maestra, ¿cómo eso para el color del cuadro? Perdón, ahí no me fijé. Seleccionamos el objeto, formato o herramientas de dibujo, hago clic y a usted le cambia el color. Selecciono el triángulo, formato, me voy acá a estilos de forma y elijo el color. ¿Le funcionó, Mauricio? Estoy en el teléfono ahorita. Ah, sí, pero ya le mostré. No sé si lo hizo. Sí, claro, está bien. Bien, esta misma figura, si usted se fija, vamos a hacer una réplica de ella porque es el mismo objeto. Podemos hacer un copiar y pegar. Clic derecho, copiar. Hago clic acá afuera, clic derecho, pegar. Mire.
y ya tengo dos. Me quedó casi exacta. Si le a usted le ha quedado como espacio tanto a la izquierda o a la derecha, usted puede hacer más grande o puede achiquitar la imagen. Mire, de las esquinas, cuando usted selecciona el objeto, acá en las esquinas aparecen estos botoncitos que nos permite hacer más grande, mire, que nos permite hacer más grande o bien achiquitar la imagen, hacerla más pequeña. Mire. En mi caso me quedó bien exacta. Ambas. Va, trate de hacerlo, por favor. Ahora voy a crear el rombo. Insertar formas. Y aquí me vengo y voy a buscar en formas básicas el rombo. Mire, aquí está. Voy a dibujar el rombo y vamos a tratar la manera de encajarlo al espacio entre los dos triángulos. Mire, mire qué bonito. Ahí va. Ahí está. Me voy a formato y le vamos a aplicar color. Ah, bueno, el rojo. Y le voy a poner este rojo. Ahí está. Y voy a cambiarle, voy a ajustarlo, voy a ir moviendo. ¿Estamos? Tratemos de hacerlo. Ahora voy a hacer este otro triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Es este. Mire, triángulo rectángulo. Mire, pero cuando usted lo dibuja, me queda como al lado derecho. Hay que darle vuelta. Bueno, voy a esperarles si tal vez algunos están todavía en el triángulo o los rectángulos. Vamos a ver. Vamos a ver si estamos bien. Carolina, ¿estamos bien con el ejercicio? Voy tratando, maestra, si no al final yo se lo envío porque me está costando encontrar la imagen. De un inicio no le comprendí porque no encontraba dónde. Pero ya las encontró. Sí, ya. ¿Por cuál figura va? Ahorita voy tratando, ya encontré las imágenes, cómo ir insertándolo, pero ¿cómo hizo primero el cuadrado, el que se va rellenando? Ese sí no le comprendí. En el caso del cuadrado, que es la base, mencioné. Sí. Voy a alejar, ¿verdad? Insertar formas y aquí está el cuadrado o rectángulo. Entonces yo dije, así, cuando aparece esa crucita, hago clic y sin soltar, mire, hay un signo más grande, lo dibuja. Vamos a tomar cuatro columnas hasta la fila 16, mencioné. Bye. Supongamos que ahí llegue. Y lo suelto. Como es color celeste, si yo le quiero cambiar el color, me vengo acá a formato. Aquí se activa herramientas de dibujo y me voy y elijo el color que sea de mi gusto. Trate de hacerlo. Bien, Andrea, ¿cómo vamos con el ejercicio? Claudia. Ahorita voy con el triángulo rectángulo. Claudia. Y ahorita voy igual que usted, creo que no le puedo compartir pantalla porque estoy con el teléfono y trabajando en la computadora. Ah, vaya, pero si quiere compartirme, me le puede tomar una foto y me la manda al WhatsApp. Pero Okay. solventó lo del mouse. Sí. Ah, va. Ya tengo mouse. Gracias. David Ernesto, ahí me comenta en el chat. Diego. Sí, todo bien. Estoy en el último que puse. Ah, bueno, Esperanza.
Perdón, ya voy por el cuadro de abajo, el amarillo. Ah, muy bien. Silvia lo lleva bien avanzado. Ajá. Juan José. Si no, pues me pueden colocar pulgares Ya arriba. igual por el amarillo voy. Muy bien. Nancy. William. Linda. Sí, todo bien. Lía, necesito que... Pero sí, todo bien. Ya lo hice. En este caso, con esta figura, la vamos a girar. Solamente hago clic acá en ella y le doy vuelta, ¿verdad? Hago clic con el mouse en el botoncito del centro, en este nodo. Hago clic y sin soltar lo muevo. Ya fácilmente, pues voy a tratar la manera de adaptarlo a este espacio. Lo voy bajando y pues voy a chiquitarlo un poquitito. Aquí es de tratar la manera, ¿verdad?, de jugar con los puntos de las esquinas, con los puntos del centro. Estos botoncitos de color blanco que se muestran en la figura, en la autoforma, es lo que me permite a mí pues poder cambiar su tamaño, poder cambiar un poco la forma y adaptarla a lo que sería la base. Luego, ¿verdad? Vamos a colocar el cuadrado, insertar formas. Voy a elegir nuevamente el cuadrado para crearlo en esta sección. Ahí ustedes van a ir eligiendo también los colores de fondo, color de relleno o inclusive efectos. Mire, pueden aplicarle acá algún efecto, el color, un efecto de forma. Sí. Ahora pues voy a colocar este otro triángulo, insertar formas, nuevamente el triángulo rectángulo. Ahora, como nosotros hemos hecho la base, con el cuadrado, la figura del centro. Esta figura ya se forma automáticamente, ya no es necesario que usted cree otra figura o que inserte tal vez un rombo y lo distorsione o que estemos buscando cuál es esa figura, porque ya automáticamente se crea. Le voy a poner este color amarillo, mire, ya automáticamente se crea. Muy bien, ahí está. Ok, veo que ya algunos ya mandaron, ¿verdad? Bueno, Marielos que compartió, Nancy también que compartió ya con las sugerencias. Muy bien. Carolina igual terminó el pozo. Lo único que Carolina no me puso las sugerencias, tal vez despuesito me las comparte. Ahí las voy revisando. Igual Esther con el rompecabezas. Katherine, Linda, igual. Diego Alejandro, recibido. Juan José. Aquí no sé cuál es. El número que comienza con los cuatro dígitos, 7942. Tal vez ahí 7942-2983, porque no tengo el nombre de la persona. Ajá, veo que también le puso la sugerencia. Muy bien, el mismo número. Igual acá, el otro, el 6053. Clau, igual. Ya lo recibí. Ah, muy bien, también ya hizo acá el tangrama, que lo lleva avanzado, ¿verdad? No lo ha terminado, pero lo lleva avanzado. Muy bien. Juan José igual. Ya recibí el tangrama.
Muy bien. Catherine, su mano. Sí, una pregunta, disculpe. ¿Con qué forma hizo la forma que está de color verde? Ajá, mencioné que esta no la he dibujado. Esta no va. ¿Por qué? Porque es la Ah. base. Mire. Ah, okay, ya, ya lo entendí. Sí. Okay, gracias. Ahí el truco, ¿verdad? Entonces, como cada uno de estos son objetos, vamos a seleccionarlos para que nos quede uno solo. Mire, entonces voy a tratar la manera de que quede cabal alineado y los voy a seleccionar. Así como acabamos de mencionar que la tecla Shift me permite hacer selecciones, de igual manera para los objetos. Voy a elegir uno cualquiera. Presiono la tecla Shift y sin soltar hago clic en el rombo, en el triángulo, en este otro objeto, en cada uno. Mire, para seleccionar todo. ¿Por qué? Porque los voy a agrupar. Repito, voy a hacer clic afuera. Hago clic en el primer objeto, presiono la tecla Shift y sin soltar. Hago clic en este otro objeto, en este, en este, en este, en este y en este. Ahí ya los tengo seleccionados. Ahora, acá, en formato, agrupar, agrupar. Miren. Y ahora sí, mire, si usted se lo mueve a cualquier área. ¿Sí? Ya es uno solo. Porque de primero, si usted seleccionaba uno y lo movía, los demás ahí quedaban, ¿verdad? Voy a borrar este. Ya, ahora es. Perdón, ¿y podría repetir eso? ¿Cómo no? Ahorita. Si yo hago clic en uno, ¿verdad? Y lo muevo, los demás ahí me quedan. Entonces, lo que quiero es hacer un solo objeto. Mencionamos en las láminas que también que la tecla Shift y las flechas cursoras me permiten hacer selecciones. También la tecla Shift acá, en lo que es la parte de objetos, me permite hacer selecciones de varios elementos. Voy a seleccionar uno, presiono Shift y sin soltar la tecla Shift, hago clic en un objeto, hago clic en otro. En este, voy a tratar la manera de seleccionarlos todos. Una vez seleccionados, mire, formato, agrupar, agrupar. Y ya es un solo objeto. Trate de hacerlo. ¿Le funcionó, Esperanza? Sí, gracias. Va muy bien. Veo de que ya varios pues me lo enviaron ya al grupo, ¿verdad? Indica pues que ya terminamos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pregunto, ¿cómo vamos para avanzar al número 3? Algunos pues que ya terminaron. Yo todavía estoy en el 2, maestra. Ok. Al final se lo envío.
Va, de acuerdo. Voy a pasar entonces al ejercicio 3. Bien, entonces el primero se llama puzzles, el siguiente se llama tangramas y vamos al número 3. Le vamos a colocar acá tabla, guión bajo, datos. Tabla, guión bajo, datos. Clic derecho, color de etiqueta, ¿verdad? Bien. Vamos entonces, ¿verdad?, a practicar parte de lo que se revisó en las láminas acorde a las combinaciones de teclas, acorde a los métodos abreviados, ¿verdad? Aunque algunos de ellos pues ya los trabajamos, los mencionamos, pero vamos a hacer hincapié nuevamente en ellos para hacer pues siempre lo que sería una práctica. Si yo me encuentro acá en vendedores, por ejemplo, y presiono control flecha a la derecha, observe, estoy acá en vendedores. Presiono control y sin soltar flecha a la derecha. Vea la acción que se realiza. Nos lleva a la última celda o a la última columna, la cual está relacionada con el contenido de la hoja de cálculo. Si estoy acá en J4, presiono control. Flecha a la derecha, mire, me lleva automáticamente hasta la última columna. Control, flecha a la izquierda, me lleva al contenido, al primer contenido que él encuentra, la columna del primer contenido. Control, flecha a la izquierda, me lleva al último contenido que él encuentra de derecha a izquierda. ¿Estamos? De igual manera, ¿verdad? Si yo presiono control flecha abajo, mire, no es que me lleve directamente a la última fila, sino que acorde al contenido. Ahora, con esto, ¿verdad? Hacemos un poco más de hincapié en lo que trabajamos el primer día de clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra hoja de cálculo estaba vacía. No tenía ningún contenido, no había ninguna celda. Entonces, dentro de lo que son las selecciones, a realizarlo, pues con el teclado, la tecla control y las flechas cursoras, ¿verdad? Es lo que nosotros pues podemos manejar. Flecha a la izquierda, flecha a la derecha, control, cada una de ellas, pues usted ya visualiza las acciones. Ahora, otra forma que también veíamos dentro de las láminas era a través de la tecla shift. Shift y las flechas cursoras, ¿verdad? Flecha a la derecha. Ahorita voy a hacer clic acá en C4. Presiono la tecla Shift y sin soltar con la flecha cursora a la derecha, yo puedo ir seleccionando. Ahora, esta es una selección correlativa. ¿Sí? Es una selección correlativa. Es adyacente porque no hay interrupción. Muy distinto es que yo diga, bueno, vamos a seleccionar desde vendedores hasta la venta 2. Presiono control y sin soltar, voy a seleccionar la venta 5 y la venta 6. Aquí sí, aquí es una selección no adyacente, no correlativa. Bueno. Ya teniéndolo seleccionado, mire, póngale, aplique el formato de negrilla, de cursiva y un color rojo, color de fuente. Voy a repetir el proceso por si alguien se quedó. ¿Sí? Seleccionamos desde vendedores hasta venta 2. Presiono la tecla control. Recuerda que nosotros tenemos dos teclas control y sin soltar. La venta 5 y la venta 6. Le aplico negrilla, cursiva y color rojo. Entonces, esto es muy, muy útil, señores, cuando nosotros trabajamos con bases de datos bastante grandes y queremos aplicar ciertos formatos específicos a grupos de celdas. Entonces, para que usted no vaya seleccionando columna por columna, a este le voy a poner negrita, pero también quiero ponerle negrita a la columna H, por ejemplo. Entonces usted ya selecciona directamente
los rangos de celdas a los cuales le va a aplicar un formato específico. O que nos digan, mire, vamos a hacer un gráfico de los vendedores, pero solamente quiero la venta 3 y 4. Esto es lo que usted va a graficar. Solamente quiero ver en el gráfico de barras, por ejemplo, los vendedores, pero la venta 3 y 4. O nos digan, mire, que quiero que me copie los vendedores y la información de la venta 5 y 6 a otra tabla, a otra área, ¿sí? Entonces, bueno, selecciono los vendedores, control, selecciono las 5 y las 6, copiar, mire, ahí está copiado, y lo llevo a otra área de la hoja de cálculo, por ejemplo, acá, en T, enter, mire. Solamente tomé parte de la base de datos original y la trasladé a otro espacio. Solamente la venta 5 y la venta 6. Entonces, este tipo de accionares es bastante útil, ¿verdad? En lo que es la administración de bases de datos, en lo que es la navegación dentro de una hoja de cálculo. Por el tiempo, vamos a irnos ahora a la hoja. Esto lo voy a lo vamos a mover, mire, si lo tiene seleccionado para que no se vaya muy lejos, lo vamos a dejar por aquí, lo voy a poner acá, ajá, para que me quede en ese espacio. Bien, vamos ahora a la hoja 4. ¿Qué nombre le va a poner? Póngale Batman. Y si usted es fanático o es admirador de los superhéroes, vamos entonces a hacer esta figura, mire. Va a seleccionar acá un par de rangos de celda. Vamos a poner en práctica la selección de celdas. ¿Sí? Va a seleccionar rangos para que vea que en Excel también puede dibujar. Va al baldecito, color, mire. Y va a ir marcando para hacer su propio Batman. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Bueno, ahora se lo voy a dejar a su creatividad para que lo complemente. Esta sería una idea, ¿verdad? Luego le pone los ojitos, color blanco, ya. Y ahí usted lo va formando. ¿De acuerdo? Qué chivo. Van a decir, la maestra nos puso dibujos. Profesora, fíjese que en mi caso, que yo no tengo computadora porque hace poco se me arruinó. Solo estoy viendo en el celular. Lo que puedo hacer es hacer los ejercicios después. No sé si está de acuerdo. Sí, claro, los puede hacer después. Yo también, Aunque no. teacher. Mi máquina se me ha arruinado, solo tengo ese dibujo ahí, ahorita. No. Bueno. Sí, no importa. Disculpe, Sí. creo que podía volver a explicar lo del Batman, porfa. Vaya. Acá con el Batman, si usted lo quiere hacer más reducido, lo hace. La idea es practicar lo que es la selección de rangos de celdas. El día de ayer, ¿verdad? Practicamos esa parte, lo que era seleccionar rangos de celda y fuimos aplicando color. Entonces, aquí usted selecciona un par de rangos para formar la primera parte del dibujo. Baldecito de pintura color negro. Mire, ahora va a elegir acá otra parte para formar la carita. Mire, y aquí otra área, aquí a su creatividad. Pues más o menos ahí ya lo llevamos. Mire. Profesora, una pregunta. La aplicación que yo tengo de Excel, ¿es posible que sea igual a la de la computadora? Porque a veces algo no va. Algunas puede hacerte que sí le funcionen, pero tal vez hay otras que tal vez no. Pero puede ser el. Sí, lo voy a intentar porque si no, pues no importa si lo puedo entregar ahora o mañana. Sí, claro.
Gracias. Bueno, bien, luego en esto para la compañera que preguntó, ¿verdad? Seleccionamos acá y ya le vamos haciendo los ojitos. Mire. Con eso lo que estamos practicando es nuevamente la selección de rangos de celda. Eso es lo que usted está practicando. Bien, luego acá. Vamos a ir haciéndole ya lo que es la parte del cuello. Mire, así como en forma de graditas, ya usted le va haciendo el cuello, más o menos ahí. Ahí usted lo va, uy, se me fue todo, lo va marcando. Mire. Y pues tenemos que hacer también la parte del rostro. Un color rosita, más o menos, algo claro. Ya. Y luego quizás aquí va con negro. Y luego la boca. Y va a tener a su Batman. Mire. Luego hacer el otro degradado. Hacemos un insertar, word art, Batman. Mira. Y lo vamos a colocar por acá. Como está muy chiquito, selecciono acá dentro la letra y aumento el tamaño de la letra. Ya. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Bien, ya hay algunos que mandaron sus screenshots. No se les olvide cuando terminen el Batman, le colocan por favor su nombre completo. ¿De acuerdo? Va muy bien. No sé si hay alguna pregunta, señores. ¿Preguntas? Bien, ya hay algunos pues que mandaron o están ya enviando. Muy bien, ahí está Esther, María de Los Ángeles, Linda. No sé quién es, 6053. El de los honguitos, la persona de los honguitos. Me voy por la figurita que aparece arriba. Los honguitos y un corazón parece. Juan José, que también ya mandó. ¿Estamos? Vaya, muy bien. Yo me quedo hasta acá, señores. Les agradezco su atención, la participación, ¿verdad? Eso es bien importante que ustedes participen, que pregunten. Ahorita, pues yo voy despacito, yo voy con lo básico, pero ya a partir de los siguientes contenidos, pues son un poquito ya más, va aumentando lo que es el grado de dificultad. Revisen, por favor, la plataforma. Me llamaba la atención ahora en la mañana, ¿verdad? Que alguien preguntaba dónde veo los ejercicios. Recuerden que ustedes tienen, ¿verdad?, su cuenta para poder ingresar al sitio de inglés corporativo. Y recuerdo que también el primer día de clases lo presenté. Entonces, nada más haciendo una pequeña reseña. Cuando usted ingresa a la
a la pantalla de inglés corporativo, como es el dashboard que tengo yo acá, a usted le va a aparecer en Excel básico. Me fijé que más o menos hace como una hora, ¿verdad? Les enviaron por parte de los administradores un pequeño video de cómo ingresar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted visualiza. Al hacer clic, ¿verdad? Dentro de lo que es el curso, va a poder visualizar las secciones. Nosotros trabajamos en base a 4 secciones o semanas, de lunes a jueves, a excepción de mañana que tenemos el day off, ¿verdad? Que es libre. Y vamos a vernos el viernes, no se les vaya a olvidar si el viernes nos conectamos. Entonces, esta semana es la sección 1 y estamos trabajando, mira, conceptos básicos y entorno de trabajo. Lo que yo les comparto en el grupo de WhatsApp no está en los archivos que se presentan acá. Hago la aclaración. Por eso es, ¿por qué? Porque son plantillas que yo elaboro y se las comparto, ¿verdad? Pero usted puede buscar acá también material, tutoriales, los laboratorios que debe de realizar. Los laboratorios deben de estar hechos a más tardar mañana o viernes, ¿verdad? Ya completados los cada uno de los laboratorios, que son chiquitos y son en base a lo que hemos trabajado, porque el día sábado me parece que los administradores realizan una revisión y ven el progreso de cada uno de ustedes. Estamos. Ahora, esa parte yo no la reviso, no tengo acceso, solo lo hacen los administradores. Lo que usted me comparte acá en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es lo que usted trabaja conmigo. Y pues como su docente, voy revisando, pues que también vayan trabajando, porque realmente la modalidad virtual en la cual nosotros estamos, lastimosamente no me permite ver qué es lo que ustedes están haciendo al otro lado. Por eso es que yo les digo, compártame su pantalla, quiero ver, pulgares arriba, mándenme un screenshot, porque también me interesa que usted vaya desarrollando. Entiendo, ¿verdad?, situaciones como la de los compañeros que tal vez no están en PC ahorita, pero esperemos pues que solventen, porque no es lo mismo solo escuchar y ver que estar realizando el ejercicio al mismo tiempo. Por eso es que yo también a veces hago pausas, ¿sí? Digo, ¿verdad? Voy a esperarme unos cuantos minutitos, voy a darles espera, pregunto para ver cómo ustedes están al otro lado, porque no es solamente de ir dando la clase. Para mí no lo es, ¿verdad? También me interesa que usted vaya asimilando cada uno de los objetivos, lo vaya haciendo y también pregunte. Ahorita, si usted se fija, los ejercicios son bien sencillos. Usted va a decir, ah, no, la Miss nos está poniendo solo a dibujar, a hacer muñequitos y todo eso. No, también se practica lo que es la parte de la motricidad, ¿sí? La forma en la que seleccionamos. Eso es bien importante en este nivel. Si usted observa sección 2, ya nos cambia el panorama. Referencias, formatos condicionales, funciones básicas, manipulación de bases de datos, tablas gráficas. Ya aquí se aumenta el grado de dificultad de estas 16 horas que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, hago hincapié en esto. En lo que es la parte, me voy a pasar todavía, los conceptos básicos, sí, aquí hay preguntas. Y es lo que usted, pues, debe de hacer, ¿verdad? Después de cada objetivo está el laboratorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de ir completando después de cada clase. Por ejemplo, aquí está uno. Mira, el laboratorio 1.3. Aquí hay preguntas que ustedes, pues, deben de ir desarrollando. Pueden leer previo el objetivo y después contestarlo. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, si más o menos he aclarado parte de lo que tal vez todavía existían, ¿verdad? Tal vez esos vacíos. ¿Estamos bien? Sí, maestra, en mi caso yo he estado desde un inicio, pues sí pude ingresar a la plataforma y revisé el material. Sí, eso es lo bueno. Y vean de que en el caso del grupo, si ustedes se fijan, ¿verdad? En las personas que estamos, ahí están pues los administradores.
Y a ellos es quienes directamente, pues, podemos también, ¿verdad?, preguntar en caso de que hayan dudas. Yo en lo personal, la plataforma o el progreso de cada uno de ustedes no lo reviso. Sí, yo, sino que no, yo llevo mi control acá en el grupo cuando usted manda sus evidencias, porque eso a mí me da la pauta que usted al otro lado está trabajando. Me preocupa a veces cuando se quedan calladitos, ¿verdad? Que no contestan. Entonces yo digo, ¿qué pasa? O tal vez se han levantado, ¿verdad? Pero el aprendizaje, ¿verdad? No solamente viene de nosotros como facilitadores o docentes, sino que pues también al otro lado, que estemos en lo que es la práctica. Esperando con los compañeros que tal vez no han tenido ahorita equipo, ¿verdad? Que tal vez solventen, la grabación pues va a quedar para que puedan verla después. Buenas noches. Dios mediante, nos vemos el día viernes. Feliz noche. Feliz noche. Buenas Feliz noche, noches, maestra. gracias. Gracias, buenas Feliz noches. Noche. Feliz noche.